pelota para Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul para Giovanni Lo Celso. Lo Celso con el balón, acompaña a Messi. Viene la pelota para De Paul, para Lo Celso. Picó Messi, va la pelota para Messi, peligro de gol. Va Messi, enganchó, la tiene Messi, dejó para Lautaro. Está, tiró, gol. 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 Argentino. Lautaro Martínez. Messi condimentó con su enorme talento, hasta jugando de espaldas al arco. Una previa que termina de abrochar con exquisita definición Lautaro Martínez. Por acá nada, por allá nada, por acá Lautaro. Así le puso la pelota a Messi. Pasa a ganar a Argentina con el talento del 10 y la definición de Lautaro. Argentina 1, Colombia 0. El pase puñalada de Lo Celso a Messi entre los zagueros Mina y Sánchez es espectacular. La forma en la que gira el número 10 para verlo a Lautaro Martínez es muy buena, y la definición del número 22, borde interno del pie derecho para colocarla abajo a la diestra de Ospina. Argentina pasa a ganarlo, jugaba bastante baje Colombia. Sport 890. Sacó la pelota para Argentina el guardameta Emiliano Martínez. Emiliano Martínez tiene una pelota sobre la media cancha. Está cayendo ahora. Cuando iba a buscarla Cardona, infracción contra Cardona, tiro libre que hace Colombia. La pelota viene para Díaz, va corriendo Díaz, pisa el área Díaz, ahí está el gol de Colombia. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colombia, Díaz! Díaz marca en una gran carrera por el sector de la derecha. Este segundo tiempo mostraba a Colombia con muchas ganas. Se reseteó Colombia a partir de los cambios. Se enchufó una rápida salida. Se durmió Argentina. La pelota para Díaz fue sobre el fondo de la cancha y desde una posición muy incómoda consiguió, cayéndose, poner la pelota en el arco de Argentina con el guardameta Emiliano Martínez vencido. Falló en el cierre Germán Petzela y Díaz pone el 1-1. Pase largo de Barrios a la espalda de Petzela, que quiere ir a buscarlo a Díaz, que picó rapidísimo. Si fuera uruguayo diríamos qué garrón metió Barrios para el jugador Díaz, que entró notablemente al área y prácticamente cayéndose y sin ángulo se la cruzó al Dibu Martínez, que salía desesperado. Golón de Colombia para empatarlo. Sport 890. Tiro libre que va a estar haciendo Colombia. La última jugada del partido será para el equipo de Reinaldo Rueda, que la verdad con los cambios generó un revulsivo en el equipo y después lo completó con el ingreso de Borja. Reubicó a Cuadrado, hizo varias modificaciones tácticas y Colombia encontró lo que fue a buscar en el segundo tiempo, la posibilidad de empatar el juego. Están por un lugar en la final de la Copa América de Selecciones, esta Copa América tan pareja. Tiro libre que va a hacer Colombia. Va a colocar la pelota sobre el área Cardona, viene el centro, arriba. Para quedarse con la pelota va el arquero, el Dibu Martínez. Algún día te vas a avivar, vení a Macro, cuanto más compras, menos pagás. Macro, hice negocio. Está para terminar el partido, señoras, señores, se terminó, se van a los penales Argentina y Colombia. La verdad es que el partido está bien que termine con empate. Colombia ya había hecho algún mérito en el primer tiempo y en el segundo tiempo dirigió mucho mejor el técnico Rueda que Scaloni. Scaloni desarmó la defensa, sobre todo el bloque derecho que tenían controlado a Díaz, que termina siendo el jugador que marca el empate. Tuvo alguna base, cierto, Argentina sobre el final. Una increíble en la que Lautaro Martínez y Di María se comen el gol sin el arquero. Antel te da más con tu nuevo prepago. Te regala 20 gigas. Además, llévate un Xiaomi Redmi 9A. Hasta en 24 cuotas en tu factura. Mecatronic S.A., representante de Volvo en Uruguay. Asegura el mejor respaldo de repuestos y servicios con 5 sucursales y en el interior. Mecatronic 2-318-0202. Con los préstamos OCA podés llevarte hasta 200.000 pesos e ir hasta 36 cuotas en oca.com.uy. Tengas o no la tarjeta OCA, te presta. Bueno, se verá cómo evalúan ahora las cargas físicas y mentales los entrenadores para definir quiénes serán los 5 de cada lado que van a patear en esta nueva definición por penales en la Copa. Por repuesto Chevrolet, Isuzu y JMC, Italur tiene más, Italur conviene más, Italur Paraguay, Cerro Largo, teléfono 2-903-2323, italur.com, instalador de yeso de más vueltas, todas las herramientas francesas Edma, para construcción en seco con un año de garantía, la mitad de refuerzo y el doble de rendimiento, en la casa de la engrampadora. Bueno, estamos esperando la definición por penales.
están conversando los jugadores argentinos con Scaloni. Rodean a Scaloni, ahí termina la arenga, ustedes la sienten. También termina la charla de Reinaldo Rueda con los jugadores cafeteros. Colombia hizo un gran segundo tiempo para empatar el partido y llegar a esta instancia de definición por penales. Después aparece la precisión, el cansancio, la pericia de los arqueros. Ospina se planta delante de todo el grupo para hablarles. Ahí está Ospina hablándole a los jugadores, tratando de arengarlos para que dejen todo en el campo. El famoso vamos, vamos, ¿no? Todo termina con un sí, vamos, vamos. Sí, muy bien. El arquero Ospina igual con gran personalidad, de los experientes que tiene la selección de Colombia. Agarró ese fierro caliente, como se dicen, de realizar la arenga previa a los penales. El otro día fue figura ante Uruguay tapando dos y hoy deberá repetir la gesta si quiere clasificar a la final. Bueno, va a comenzar la definición por penales. Veremos qué jugadores elige Scaloni, qué jugadores elige Reinaldo Rueda. En esto, a veces, a los habituales buenos pegadores también hay mucho de ver el semblante, ¿no? Los técnicos siempre te dicen que los miran a los jugadores para tomar una decisión de quienes participan de la definición por penales. Yo tengo la teoría de que el penal bien pateado termina en la red. Pero bueno, hay diferentes situaciones que se generan en esta definición, donde seguramente se recordará que hay que esperar en el último penal antes de festejar, por las dudas de que el árbitro revise la incidencia a través del VAR. Ahí están en el sorteo Ospina y Messi. Patean de primero, ustedes de segundo, el mayor de los éxitos. Ah, muchachos. Hoy leía un tuit de Gerard Piqué al término del partido entre Italia y España diciendo que las definiciones en Copa América y en la Euro habían terminado con ganadores quienes patean primero. Que debería regularse, que no quedara libre albedrío de un sorteo. Quien arrancaba con la ventaja deportiva, dijo el quien fuera mucho tiempo zaguero de la selección española y capitán del Barcelona. Bueno, acá vienen los ejecutantes y los arqueros. Se saludan el Dibu Martínez y Ospina. Viene Juan Guillermo Cuadrado. Cuadrado va a ejecutar el primer penal de la serie. Va a tirar Colombia en primera instancia. Va a pegarle Cuadrado. Pisa el círculo del penal. Va a pegarle Cuadrado. Primera ejecución, definición por penales que contamos a través de Radio Sport para la selección Colombia. Ahí va a pegarle Cuadrado. Es el primer penal en Brasilia. En el Manega Rincha comienza la serie. Va Cuadrado contra Emiliano Martínez. El Dibu contra el jugador de la Juve. La orden del árbitro venezolano. Ahí va a llegar Cuadrado. La carrera llegó, tiró, gol. Gol, gol, gol de Colombia. Bueno, se patean así los penales, ¿verdad? Con potencia. Podés tirar a colocar y meterlo, sí. Pero si tirás a colocar tenés más chances de que el arquero lo ataje. Acá el Dibu Martínez adivinó la punta a la derecha, pero Juan Guillermo Cuadrado lo fusiló. 1-0 arranca ganando Colombia. Bien ganando Colombia. Va a venir la oportunidad para Argentina. Serie de penales que contamos a través de Radio Sport. La radio de la Copa América, la radio de los Juegos Olímpicos de Tokio. Acá viene Lionel Messi. Va a ir el rosarino, primer penal para Argentina que va a tirar su capitán. Messi quiere encaminar la serie contra David Ospina, el muy buen guardameta colombiano. Messi con una leve carrera desde puertas del área, volcado sobre la zona derecha. Va, prepara, llegó, tiró, golazo. Golazo de Messi, golazo de Messi, 1-1. Duro y arriba, cruzado, de la zurda a la zurda. Buen disparo de Messi, arquero a un lado, balón al otro. Ataja el que viene, le dice a la pasada Messi al Dibu Martínez. Ahora vendrá el penal para la selección Colombia. 1-1, Cuadrado anotó. Messi hace gran gol para la selección argentina. Estamos en la definición por penales en el estadio Manega Rincha. Viene Colombia para el siguiente penal. Le va a pegar Davinson Sánchez. Sánchez para el penal. Irá Davinson Sánchez para ejecutar este disparo. Señoras y señores, Colombia quiere sacar ventaja. Va a ir Sánchez contra Martínez. Lo veo bien el arquero Dibu Martínez. Ahí va Sánchez contra Martínez. Atajó el arquero. Atajó el arquero. Le atajó el penal a Sánchez.
Puede sacar ventaja Argentina, el Dibu atajó. Disparo rastrero de Sánchez a la izquierda del Dibu Martínez. Notable Emiliano Martínez para ir abajo, adivinar la punta y tapar el penal. Va Argentina para sacar ventaja. Definición por penales para saber quién se mete en la final. Desaforado festejo de Otamendi tras la ejecución rastrera, un tirito. Si tirás a colocar y te adivina la punta, casi imposible que sea gol. Un tirito de Davinson Sánchez, la verdad. Va Argentina, va a venir Rodrigo de Paul, va a pegarle Rodrigo de Paul contra Ospina. Puede sacar ventaja Argentina, de Paul, afuera. Afuera, la quinta de las albahacas, el tiro de Rodrigo de Paul. Le pegó muy de abajo de Paul, había adivinado el palo el arquero Ospina, pero claro, si iba al arco era difícil que lo atajara, lo sacó prácticamente a la tribuna. Vamos a ver quién viene de Colombia, dos penales, uno errado en cada bando. Messi convirtió, Cuadrado convirtió, de Paul acaba de sacar la pelota del estadio. En su definición previamente, el zaguero Sánchez había estado discreto en su ejecución. Viene Jerry Mina. Va a pegarle Jerry Mina para la selección Colombia. Jerry Mina contra el Dibu Martínez. Los conversa todos Martínez, ¿eh? Sí, sí. Mina el otro día llegó riéndose, definió, terminó bailando. Veremos hoy. Va Jerry Mina. Ahí mira Jerry Mina. Prepara. Ya te conozco a vos, le dice. No, va a venir el remate. Jerry Mina contra el Dibu Martínez. Ahí va, llegó, tiró, atajó. ¡Atajó! Lo conoció y se lo atajó. ¡Atajó el Dibu! Bueno, tremenda tapada del arquero de Argentina. Este penal fue a colocar, es verdad, pero a media altura. Difícil para el portero que generalmente elige abajo ir. Acá notable el Dibu Martínez. ¿Cuán largo es para evitar el gol de Mina? Flor de tapada de Emiliano Martínez. Puede sacar ventaja Argentina, se hablaron todo, se hablaron todo, fracasa el zaguero, lo ataja Emiliano Martínez, que después se zarpa, ¿no? En el festejo, sí, ¿no? Claro. Lo senté, más o menos, va Leandro Paredes, la advertencia por Ospina, Paredes contra Ospina, puede sacar ventaja Argentina, está en 1-1, tiene uno más Colombia. Paredes contra Ospina. Ahí llega Paredes contra Ospina. ¡Gol! ¡Gol de Argentina! Ventaja para Argentina. Tenía que ser gol el de Paredes para que Argentina sacara la ventaja e intentara ganarlo sobre el final. Buen disparo de Paredes, cruzado. Ospina a la izquierda, pelota a la derecha. Gol de Argentina. Acá viene Colombia otra vez. Colombia ha errado dos penales, los dos zagueros erraron penales, Davinson Sánchez y Jerry Mina, el de Jerry Mina, una gran tapada del guardameta Martínez, que también había atajado contra Sánchez, pero había sido muy mal tirado por Sánchez. ¿Cómo conversa el arquero Martínez, Sí, sí. Habla y habla. Ahí se va a colocar Martínez. Va a venir el disparo que va a ser Borja. No, Martínez. Se siente claramente cómo se dice todo, ¿no? ¿Cómo conversa Martínez? Ahí le dice como palabras de esas no, porque le dijo te gusta esperar cagón, le dijo a Borja, ¿no? Y el árbitro dijo con palabras de esas no. Acá va a venir el disparo que va a hacer Borja. Mírame a la cara, le dice el arquero. Llega Borja, llegó, tiró, golazo. 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 Y lo grita en el área chica. Borja que le baila. Está picado, brutal. Buen disparo de Borja, lo mató al medio del arco de arriba, inatajable para Martínez que se había girado a la derecha. Bueno, vamos a ver quién va de Argentina y si Ospina puede atajar uno, ¿no? Que hasta ahora no ha podido. La definición está apasionante. El saludo de Borja y el buen guardameta Ospina, que alguno va a tener que atajar, ¿no? Ya De Paul lo tiró afuera. Hay penal para Argentina ahora. Va a venir el disparo. Va Lautaro. Le pegará Lautaro Martínez, que ya hizo un gol en cancha, ¿no? A los 7 minutos. Llegará Lautaro Martínez. Ospina para atajarlo. Lautaro para invocarlo. ¡Lautaro! ¡Gol! ¡Gol argentino, Lautaro Martínez! Golazo de Lautaro Martínez. Adivinó el palo el arquero Ospina, pero fue hacia abajo. La pelota le entró casi en el ángulo derecho.
a un penal de ganarlo Argentina. Bueno, o de que su arquero se lo gane, ¿no? En caso de malograr Colombia. Ahí está. Sí, sí, no. Tiene tres. Tenés razón, Seba. Tres Argentina. Puede empatarlo ahora. Si lo malogra, sigue de largo. Claro, está un, a un penal. A un penal. De uno u otro para ganarlo. Va a venir el remate que va a hacer Colombia. Cardona. Ahí llega Cardona. Va a pegarle Cardona. Se mueve otra vez Martínez. Cardona lo mira indolente al guardameta. Albiceleste llegó, tiró, atajó. Atajó a Argentina, finalista. Están esperando para chequearlo. Van los argentinos a festejar. Están esperando para chequearlo. Señoras y señores, sí, vale. Argentina está en la final de la Copa América de Selecciones. Tres penales. Ataja el Dibu Martínez. Héroe argentino. Sigue de largo la escaloneta. Argentina por penales se carga a Colombia con una actuación sobresaliente de Emiliano Martínez. Emiliano Martínez, el nombre de la victoria. No solamente por tapar los penales, sino también por conversarlos, por ganarlos desde lo moral, desde lo anímico. Los conversó a todos los colombianos que patearon cuatro y les atajó tres. Tremendo Emiliano Martínez. Clasificación de Argentina y la final esperada en esta Copa América entre Brasil y Argentina el próximo sábado. Está por penales en la final. Argentina, Cuadrado, gol. Messi, gol. Davinson Sánchez no pudo contra Martínez. De Paul la tiró afuera. Jerry Minas no pudo contra Martínez, que volvió a atajar. Aprovechó Paredes y gol. Tiró Borjas y gol. Lautaro y gol. Y Cardona tampoco pudo con el arquero. Se terminó. Argentina está en la final de la Copa América de Selecciones. Vienen conceptos de Sebastián Giovanelli. Yo me despido. Han sido amables. Mil gracias. Buena noche para todos.